Buenos días. Inicio aquí mi undécimo día de Ayuno por la Tierra dentro de la campaña Earth Fast, Global Earth Fast, que organiza Extinction Rebellion en todo el mundo. Eh, hemos ido y somos más de 300 personas en todo el mundo haciendo Ayuno por la Tierra en 25 países y, bueno, eh, ha habido personas que han hecho desde un día de ayuno hasta otras que van a estar haciendo ayuno de forma indefinida. En Gran Bretaña hay cinco personas que han decidido hacer ayuno de forma in indefinida. Eh, ¿que ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues porque el cambio climático trae consigo una catástrofe de proporciones apocalípticas. Y nuestros gobiernos no están tomando las decisiones drásticas y urgentes que deben tomar. Es por ese motivo que estamos haciendo eh, estos ayunos. Eh, estamos exigiendo concretamente que se creen asambleas ciudadanas, asambleas de personas elegidas aleatoriamente entre la sociedad, asesoradas por la comunidad científica, que tomen decisiones sobre el cambio climático y que sus decisiones sean vinculantes para los gobiernos. Antes de seguir, eh, quiero hacer una advertencia y es que yo no hablo en nombre de Extinction Rebellion. Formo parte de Extinction Rebellion, estoy haciendo este ayuno dentro de la campaña de Extinction Rebellion, pero no se tomen mis palabras como lo que dice Extinction Rebellion. Indudablemente es muy similar el pensamiento que expone Extinction Rebellion al mío y por eso estoy en Extinction Rebellion. Pero yo ni soy portavoz oficial de Extinction Rebellion ni hablo en nombre de Extinction Rebellion. Solo, solo puedo hablar en mi nombre. Que quede esto bien claro. Eh, y me gustaría contaros una cosa, porque a veces nos están mareando y nos están confundiendo cuando nos vienen a decir algo así, como que tenemos que evitar el cambio climático, como que la población tenemos. Efectivamente, tenemos que hacer muchas cosas. Podemos. Eh, ayudar muchísimo a evitar el cambio climático. Y esa es responsabilidad de todos y cada uno, de todas y cada una de nosotras. Pero hay que decir las cosas claras y la gente tiene que saber lo que está pasando. Eh, hay una, una organización no lucrativa, se llama Carbon Disclosure Project, algo así como el proyecto de desvelamiento del carbono. Esta organización se dedica a hacer... Estudios sobre las emisiones, digamos, sobre el impacto ambiental que hacen determinadas empresas o ciudades. Eh, digamos que a lo mejor una ciudad les pide, por favor, hacer un estudio o una empresa del impacto ambiental que estamos teniendo. Y trabajan sobre las emisiones de carbono. Bien, esta organización que, como digo, es una organización no lucrativa, no está pagada por nadie no hay nadie detrás que pueda eh, tergiversar la información, esta organización en 2017 eh, sacó una información que debéis saber, y es que el 71% de las emisiones de efecto invernadero en la atmósfera las producen solamente 100 empresas en nuestro planeta. Esto quiere decir, el 71% del cambio climático en estos momentos, lo está provocando, lo están provocando 100 empresas. Con esto quiero decir, no os dejéis engañar cuando digan que no, que es que eh, la sociedad civil tiene que hacer un grandes esfuerzos. Vale, están pidiendo que hagamos esos grandes esfuerzos para que las grandes multinacionales no tengan que hacer, sigan sacando sus grandes beneficios sobre el lomo de, todo, de toda la población. Eh, por lo tanto, e in, indudablemente tenemos que hacer grandes esfuerzos, indudablemente tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos que cambiar hasta nuestro estilo de vida, nuestra manera de comer, tenemos que cambiar muchísimas cosas. Y con eso estaremos intentando cubrir ese 29% del cambio climático que estamos provocando el resto de la sociedad. Pero no olvidemos, el 71% del cambio climático lo están provocando 100 grandes corporaciones o empresas de nuestro planeta. Es a ellos a quienes tenemos que apretar, porque además son los que más influyen en los consejos de ministros de nuestros gobiernos y por lo que nuestros gobiernos no están tomando las decisiones que deberían tomar. Simplemente téngase esto en cuenta. Eh, nada más simplemente deciros que Extinction Rebellion ha llevado a cabo entre los días 22 de agosto y 4 de septiembre en Gran Bretaña. Se han estado movilizando miles y miles de personas en Londres haciendo acciones directas no violentas, desobediencia civil, no violenta en todo momento. Y han hecho una llamada muy fuerte al gobierno británico para que tome decisiones. Pues bien, en España, del 18 al 25 de septiembre, en Madrid, también vamos a llevar a cabo muchas acciones directas no violentas. También vamos a hacer desobediencia civil en las calles y vamos a presionar a nuestro gobierno para que cree asambleas ciudadanas. Eh, nada más. Gracias por escuchar. Y bueno, ya sabéis que luego, más tarde, a última hora del día, eh, emitiremos otro vídeo en directo desde Instagram, pues un poco contando cómo nos ha ido el día. Eh, gracias y muchas gracias por vuestro apoyo. Eh, están llegando muchos mensajes de apoyo, muchísimas gracias. Eh, nos anima mucho a Karen y a mí, Karen Killing de Extinction Rebellion Ibiza y yo, que somos los que en España todavía estamos manteniendo el ayuno. Gracias.